Existe una carencia de educación financiera en los hogares nicaragüense y esta es una de las principales causas del endeudamiento, explican expertos en el tema. Ahora estamos ya en el modo acción. ¿En qué consiste esto? En que vos vas a planificar, vas a agarrar un calendario, vas a decir qué actividades tengo yo en enero, en febrero, en marzo, en abril, en todo el año. Y actividades que tengan un vínculo económico, un ejemplo, ahorita está el año escolar, el Día de los Enamorados, Semana Santa, algún cumpleaños, viene el Día de las Madres. Empecemos a ver cuánto es el valor de cada actividad. Y en base a ese valor de cada actividad, vamos a decir, yo voy a necesitar un ejemplo que, número X, 1000 córdobas. ¿Qué voy a hacer yo para mantener esos 1000 córdobas y evitar deuda? ¿Qué yo voy a hacer para tener esos 1000 córdobas y evitar dolores de cabeza, estar buscando prestamistas, estar buscando algo que a mí me va a quitar mi tranquilidad, mi bienestar, mi satisfacción y mi tranquilidad? Entonces, eso es lo que les proponemos a los televidentes. Modo acción, empezar a planificar día a día tu finanza de todo el año. De tomar en cuenta las recomendaciones, a corto plazo podrán notar un bienestar en sus finanzas. Si lo aplica a como debe ser, esta persona va a estar tranquila, esa persona va a estar consciente, esta persona va a tener bienestar, no solo para él, sino también para su familia, para su entorno. Porque día a día nos quejamos, Alan, que no me alcanza el dinero, estamos preocupados, no dormimos bien, tenemos intranquilidad, insatisfacción, frustración. Realmente preguntémonos, ¿queremos eso para toda nuestra vida? Valoremos si queremos estar tranquilos, si queremos estar con una sonrisa, si queremos aprovechar los espacios y los momentos con nuestra familia de una forma que eso sea súper bueno para todos. Noticias 12, Darlene Tellez.